Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Poneros cómodos porque esto va a comenzar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends, el nuevo MOBA de éxito en smartphone. ¡Empezamos! Hola, muy buenas, aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo. El vídeo de hoy va a ser un poquito más didáctico de la cuenta. Sabéis que mi preferencia es sobre todo hacer vídeos de humor, hacer vídeos de cachondeo, comentar jugadas un poquito troll, pero también me veo en la necesidad de aportar un poquito mi granito de arena para que la comunidad vaya avanzando. Así pues, hoy voy a dar una serie de consejos para la gente que está atascada, para la gente que no consigue subir ligas. No esperéis la guía definitiva, no esperéis la panacea, hoy no la traigo. Una de las cosas más importantes para poder subir liga es que el propio jugador sea un buen jugador o sea un jugador decente. Entonces, bueno, si te consideras un jugador decente, todo lo que diga a continuación te puede ayudar. En cambio, si eres un jugador que tiene habitualmente dificultad en los juegos, que tiene malos números, que no sabe muy bien cómo equiparse, que no sabe muy bien qué campeón debe usar, quizás lo que diga a continuación no te sirva de nada o posiblemente te suene a chino. En cualquiera de los casos, voy a intentar explicar unos cuantos truquillos a la hora de subir ligas para que sea más fácil para todos. El primer consejo que daré a toda la gente para poder subir ligas es muy simple: jugar. ¡Jugar! No puedes pretender subir ligas jugando una o dos partidas al día. Si da la casualidad de que esas dos partidas has tenido mala suerte de que te toque una FK, un troll o un retarde, pues ya estás jodido, llevas dos de dos. Te irás a la cama pensando vaya mierda de juego, no volverás a abrirlo en dos días o seguirás jugando partidas igualadas que son las que un poco te dan alegría cuando ganas. Mi consejo, cuando vayas a jugar, juega. Pero juega bien, juega sin distracciones, juega con un buen internet, juega tranquilamente, dedícale una hora, pero dedícale una hora concentrado. Olvídate de esas partidas a media mañana que puede ser que te interrumpan, que puede ser que la tengas que apagar o puede ser que te vaya mal el internet. No, olvídate de eso. Céntrate única y exclusivamente en jugar cuando estés en unas condiciones óptimas. Esto hará que el rendimiento en tus partidas aumente de una manera increíble. Más cosas. Héroes. ¿Qué héroes debería jugar? Bueno, pues simple. El que a ti te gusta. El que tú sabes llevar. El que le has metido 200 partidas. Ese es el héroe que tienes que jugar una y otra vez. Si por el contrario quieres estrenar algún personaje nuevo, o quieres cambiar de rol, o quieres usar ese personaje que tenías ahí olvidado, métele por lo menos 100 partidas normales antes de llevarlo a Ranked. Diréis, Maca, ¿estás loco? ¿Cómo vamos a jugar 100 partidas si no tenemos tiempo ni para jugar una? Bueno, pues este es el modus operandi que yo doy. Échale bastantes partidas en normales a los héroes antes de estrenarlos en Ranked. Sí, es muy importante eso. Después de ese número indeterminado de partidas, habréis conocido los costes de maná, habréis conocido el daño que hace cuando está fideado, habréis conocido el daño que hace cuando no está fideado, habréis conocido más o menos los límites de vuestro héroe. Nadie, incluso el mejor jugador de Mobile Legends, es capaz de dominar un personaje sin haberlo usado por lo menos 20 o 30 veces antes. Practicad sus mecánicas y entrenar el personaje. Solo con entrenamiento y práctica podréis dominar al personaje. Y tendréis éxito. Y tendréis buenos resultados. Siguiente punto a tener en cuenta. Los compañeros, los feeders, los retards, los imbéciles que nos tocan en cada partida que nos amargan la existencia. Bueno, yo tengo una solución fácil, drástica y eficaz. No juegues con ellos, simplemente. No juegues, búscate amigos que de verdad sean buenos jugadores, que sean jugadores decentes, que no sean idiotas, que tengan un mínimo de conocimiento del juego. Búscate esos amigos, es fácil, están ahí, delante tuya, delante de tus ojos. No los ves, pero están ahí. En esa partida que perdiste, que el de enfrente se hizo un MVP, agrega ese MVP. Agrégalo en amigos. En esa otra partida que hicisteis un buen trabajo en botlane junto con un compañero desconocido y ganasteis la partida, agrega ese compañero, vuelve a jugar con él y volver a ganar la partida. Así se hace en este juego. La lista de amigos es muy importante. La lista de amigos es tan importante como los emblemas, como la build, como los hechizos. Acostumbraros a no entrar solos en partida. Formar equipo, tirar de lista de amigos, llenar el equipo, jugar 5. Quitaros ese prejuicio, no, es que no es de mi mismo país, da igual, ¿qué más da? ¿Qué más da que sea turco, israelí o rumano? Lo único que importa es que no quieres sufrir en las partidas, quieres ganar y quieres hacerlo de una manera relajada. Te consideras un buen jugador y mereces tener a tu lado uno de igual calibre. ¿De qué manera lo consigues?
con la lista de amigos, lo más importante que veo yo. Así que animaros a ir agregando a la gente, a montar grupillos, a hacer amigos, porque vais a encontrar gente maravillosa en el juego que va a jugar igual de bien que vosotros. En ocasiones me tacháis de fanboy de Mobile Legends y muchas veces lo defiendo, sí, pero hoy tengo que dar un punto negativo en ese aspecto. Mobile Legends tiene el sistema de emparejamiento o matchmaking más desastroso que he visto en muchos años. Ellos han dicho a boca llena que tienen un sistema para que tú entres en cola y pasados 30 o 40 segundos entres en partida, que sean súper rápidas. Pero ese sistema tiene un fallo y es que no te pueden emparejar siempre con la gente del mismo nivel. ¿Qué pasa? Que hay veces que te toca gente muy muy chunga y hay veces que te toca gente muy muy retrasada en tu equipo. Es el precio que hay que pagar para que las partidas sean rápidas. Es un poco como el Yin y el Yang. Sabiendo que el emparejamiento de partidas es una mierda, entrar a las partidas ranked en grupo y abusar de este sistema. Simple, my friends. Y poco más puedo decir, poco más puedo ayudaros. En verdad, no tiene mucho más secreto. Si eres un jugador decente, que juega héroes con los que tienes mucha práctica, y además haces equipo con gente medio decente, no pararás de subir ligas. Si eres un jugador mediocre, que juega muy pocas partidas, que cada vez juega con un héroe distinto, y que además juega solo, no esperes salir de Elite 3. Incluso habrá alguien que no salga de guerrero. Es duro, es crudo, es simple, pero de alguien lo teníais que escuchar. Siento deciroslo así, pero así es. Ese es el secreto, no hay otro. Bueno, espero que todos estos consejos y todos estos truquillos os sirvan para algo, que los pongáis en práctica y que me digáis por los comentarios: pues sí, estás en lo cierto, o no, eres un imbécil, Maca, no tienes ni puta idea. O pasado un tiempo, Maca, lo he puesto en práctica y ha ido genial, sería la mayor de las alegrías escuchar eso. Dejadme en los comentarios vuestras inquietudes, vuestras preguntas, vuestras dudas. Me encanta contestarlas, me encanta participar con la comunidad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado nos podéis dar un like, y si queréis estar al tanto de todas las novedades podéis suscribiros. También podéis agregarme a Facebook para jugar alguna partidita, para seguir todo lo que subo. Todo un placer por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.